Conto es el neobanco líder para empresas, autónomos y emprendedores, y nuestra misión es poner las finanzas en piloto automático para que así todos estos negocios se puedan centrar en su día a día y en hacer crecer su negocio. Somos ya más de 150.000 clientes en toda Europa, operamos en Francia, España, Italia y Alemania, y nuestra propuesta de valor se basa en ofrecer un servicio súper ágil y sencillo desde una aplicación móvil 100% online, ofrecer un servicio de calidad a nivel de atención al cliente que permita a nuestros clientes contactar con nosotros vía teléfono, email o chat, y finalmente una política de precios súper transparente para que puedan comprender en todo momento por lo que están pagando, incluso antes de empezar a gozar de nuestros servicios. Para nosotros es un orgullo formar parte de este selectivo tan exclusivo. Viene de un gran esfuerzo que hicimos durante 2020, que nos permitió crecer y multiplicar por 6 nuestra facturación en España. Y con los éxitos que hemos conseguido durante el año 2020, nos ha permitido entrar en este selectivo, del cual estamos muy satisfechos de formar parte. El Sandbox lo vemos como una gran apuesta que permitirá a España estar a la cúspide de la innovación, tanto en ámbito financiero como también nos permitirá ajustar regulación que ahora mismo no está en marcha, y así poder ofrecer al final un campo de pruebas para todos estos negocios innovadores que quieren apostar por España y permitirles pues acompañarles tanto a nivel legal como regulatorio en este camino desde el principio. Entonces prevemos que esto ayudará a generar empleo en nuestro país y que muchos negocios innovadores pues quieran apostar por España para crecer. Desde nuestro punto de vista, la colaboración entre banca y fintech ha sido una relación que ha ido evolucionando en el tiempo. Lo que vemos ahora es que los bancos tradicionales están más abiertos a hablar con las fintech para entender su modelo de negocio y ver cómo hay posibles puntos de colaboración, pero desde el punto de vista de Conto, las veces que hemos intentado colaborar con la banca tradicional nos hemos encontrado que estamos a ritmos distintos y que tenemos también prioridades distintas. Nosotros ponemos siempre el cliente en el centro y la banca aún está pensando en cómo optimizar sus costes de estructura para sacar rendimiento de esta base de clientes que tienen. Y a nivel de ritmo de ejecución, todos nuestros recursos en Conto, que somos 300 empleados, están dedicados al desarrollo del producto. En cambio, a la banca tradicional le cuesta normalmente avanzar al mismo ritmo que una tecnología como es nuestro caso.